a todos y todas. Hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de diciembre, que tengo como unos 8 libros y bueno, os los voy a enseñar. Por una parte, para una lectura conjunta, me he cogido El resplandor de Stephen King en edición de bolsillo, que tiene muy buena pinta. Luego también le tenía muchas ganas al cómic de Maus de Art Spiegelman, que habla sobre la época nazi y de su padre que lo pasó de verdad. Luego tenemos este regalo, que fue de un amigo, Asesinato en directo de Mary Higgins Clark, que es un libro también al que le tenía ganas. Luego también otro amigo invisible, que es La negra historia de Jimmy Mortimer, de David Lafuente, que no tiene mala pinta, también le tenía ganas. Luego tenemos un libro de edición anticipada, que tengo pendiente de leer, que es No digas nada, de Brad Parks, que es de tipo thriller, de Plaza and James, muchas ganas. También tenemos, que me llegó en una cajita de suscripción, Lo que no está escrito, de Rafael Reich, de Editorial Tusquets, que es así tipo misterio, también está genial. Tenemos El club de los viernes, de Kate Jobs, que este le tenía ganas desde hace tiempo. Tenemos, este no lo conocí, pero me llegó por una caja de suscripción, y es El diario secreto de Ana Bolena, de Robin Maxwell, de Editorial Poquetedasa. Y bueno, la verdad es que me intrigó y ganas de leerlo. Y también tenemos por último 8 de Rebecca Stones, de Editorial Montena, con muchas ganas de leerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.